Mi nombre es Miguel Te Busco. Si eres nuevo viendo este canal, yo te invito a que veas uno o dos videos míos. Si te gusta, suscríbete a mi canal Miguel Te Busco. Hoy, como pueden ver, estamos en Holover Boat Ramp y voy de pesca. El día está precioso, como pueden ver, el agüita está templadita. Eso quiere decir que no hay mucho viento y el oleaje va a estar a solamente un pie. Y yo voy a aprovechar eso, pero yo no compré la carnada afuera. So yo voy a ir para Holover Marina a comprar el bait para la caña. Les voy a enseñar cómo es eso adentro para que así tengan una idea, porque lo ven siempre por fuera, pero nunca se lo he enseñado por dentro. Hoy le voy a dar más detalles cómo es esa tienda por dentro. Ahí está la rampa. Cogemos esta carreterita por aquí y esta entrada te lleva hacia el parqueo de la marina. Esto es Holover Boat Ramp. Esto es Holover Marina. Como pueden ver, este es el parqueo de Holover Marina. Todo el mundo que quiere parquearse allá y no tiene parqueo viene aquí, porque este parking es grandísimo. Parquean su carro aquí y caminan hacia allá. Pero esta es la marina que tiene los botes más bonitos. Esta marina tiene tremendos botes aquí parqueados y el storage es bastante caro. Pero chequense esto. Esa goma que tiene ese forklift son más grandes que uno, brother. Las gomas son más grandes que uno. Imagínate las libras que puede alzar esa máquina. Esta es el shop, esta es la tienda para cualquier cosa que tú no hayas comprado. Tus cositas, tú vienes aquí y las compras. ¿Cuántos años lleva Holover Marina? ¿Cuántos años de existencia? Este nuevo es 4 años y allá al otro lado 30. Esta marina tiene aquí en este lado 4 años, el building. Y el otro. Pero donde están los jet skis, en el lado de ella que yo siempre le enseño, tiene 30 años de existencia. Muy bonito. Le estoy enseñando a la gente que nunca ha visto esto por dentro. Ellas son las que trabajan aquí y siempre están atendiendo al público. Hola.
Y siempre que tú llamas, cogen el teléfono. No hay como otro sitio que no te cogen el teléfono. Ya siempre cogen el teléfono. Y como pueden ver, aquí hay de todo. Aquí tú puedes salir de un sitio y venir para acá. Y aquí te viste, te mueves tu traje de baño, compras tus bebidas. No necesitas buscar nada porque aquí te proveen todo. Llámame que te busco. En este lado tú compras todo lo que sea para pesca. Aquí te proveen todo lo que sea para pesca, vivos y congelados. Vamos a ver si me puedo meter un poquito por el garaje para que vean eso allá adentro. Vamos a ver. ¿Cómo está, bro? Aquí vengo a dar un closecito a la gente. ¿Puedo pasar un poquito? ¿No puedo? Dale, papá. Gracias. Los muchachos aquí siempre me siguen en el canal y me dieron la oportunidad de darle un close-up. Gracias, hermano. Gracias. If you never see one boat storage like that, welcome to Holover Marina. Señores, esto para mí es un honor que yo esté caminando por aquí, brother. Aquí no entra todo el mundo y esta gente me dejaron pasar a mí. Espero que este videito les guste, denle like, porque esto se merece un like, chequense esto. Este piso se puede comer de lo limpio que está. Esto es increíble. Tanto tiempo que yo paso por aquí y nunca he podido pasar en vivo. Y los muchachos, como ven el canal, me dejaron pasar. Se los agradezco, muchachos, gracias. Porque la gente se los va a agradecer. Esto es Holover Marina. Este es el proceso. El proceso es, los botes vienen de allá, del Samba, se parquean, consiguen espacio aquí si está muy lleno, lo parquean aquí, el lift viene, lo coge, lo sacan, los muchachos allí lo lavan, lo flochean y lo meten para allá adentro para su parqueo que pagan todos los meses. Para mí es un honor haberle enseñado el Holover Marina y con esto me despido aquí, señores. Gracias por seguir mi canal y les voy a enseñar muchas cosas de las que a mí me gustan. Mi nombre es Miguel Te Busco, llámame que te busco. ¡Ya! Holover Marina provee de todo porque aquí en Miami
la gente es muy parisera. Sale de la discoteca a las 5 o 6 de la mañana y dicen, ¿cómo? Para dormir, olvídate de eso, vamos a alquilar un bote. Cogen para acá, aquí compran todo lo que necesitan y por ahí mismo siguen su rumba. Por eso esa marina provee todo. Porque aquí la gente viene, amanecía y sigue rumbiendo su party. Y así es Holover Marina en la parte del frente. Llámame que te busco.